On your mark, get set. Right. Para ir en sentido inverso, hemos de saber una cosa, la primera, que el lenguaje puede sanar. El lenguaje es sanador. Cuando un médico nos dice que le quedan 3 meses de vida, nos está condenando. Cuando el médico, y esto se ha demostrado, se cogió un grupo de pacientes, unos les dijeron que tenían sida y otros les dijeron que estaban sanos, todos los que tenían sida se murieron y los que les dijeron que estaban sanos se sanaron. Entonces, es importantísimo el lenguaje. No solamente lo que nos dice el médico, cómo nos estamos hablando constantemente unos a otros, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de nuestro lenguaje interno y externo. Porque, ¿qué estoy nutriendo? ¿Qué estoy alimentando? ¿La crisis? ¿El miedo? ¿La pandemia? ¿Yendo en contra de no sé qué? Estoy entrando en la metáfora de la lucha, que es la que están usando ellos. Estoy entrando en el grupo de pertenencia, que es lo que están usando ellos. Entonces, no voy a dejarme manipular. No voy a entrar ahí, ¿vale? Tenemos el poder co-creador de la energía. La energía sigue al pensamiento, sigue la intención. ¿Por qué una gimnasta puede dar un salto mortal sobre una barra? Porque cree que puede. Si lo hago yo me mato, porque creo que no puedo. Entonces, hay que poner la intención y tenemos que movernos hacia ahí. ¿Dónde me enfoco? ¿Me enfoco en la crisis? ¿Me enfoco en el virus? ¿Me enfoco en los enfermos? ¿Me enfoco en los políticos piratas? ¿O dónde me enfoco? Donde yo ponga esta energía, hacia ahí voy a ir. Entonces, a veces, sin querer, fomentamos su propio juego. Porque estamos enfocándonos en lo que ellos quieren. Por eso ellos quieren nuestra energía. Porque nosotros creamos el egregor. ¿Sabéis por qué ha habido estos campos de fútbol tan grandes? Para crear egregores. Crean egregor, ¿sabéis lo que es? Es como una nube de energía. Y a ellos les es muy fácil manipular la energía. Pero no pueden crearla. Nos necesitan para eso. Entonces, mientras nosotros estamos hablando de lo que ellos quieren, creamos el egregor que ellos quieren. Y nos convertimos en sus cómplices. Así que hay que cambiar el lenguaje, hay que cambiar el foco, hay que cambiar la intención. ¿Qué más? Esto es literal. Vamos a proyectar formas energéticas de diferentes vibraciones a nivel mental, emocional, verbal, para moldear el nuevo entorno. Sabemos que todo, antes, la imaginación, ¿qué es? Poner una imagen en acción. La imaginación genera. ¿Entendéis? Entonces, vamos a utilizar esta energía, este poder que usaban los brujos y los magos, para materializar en la dirección que queremos. Empecemos a visualizar, a imaginar esta sociedad que queremos. Esa sociedad igualitaria y justa, con la verdad, con la vida, con la libertad, con los lemas que tiene Plural 21, con la identidad. Pero si no la imaginamos, si nos limitamos solamente a estar criticando y a estar enfrentándonos a algo, estamos en la dualidad que ellos nos están provocando ahí, en el divide y vencerás, en la lucha constante, en su juego, no en el nuestro. Por lo tanto, tenemos que utilizar la magia, el arte y el humor. El humor, como veréis ahora, es una de las vibraciones más altas. Y con el humor no pueden ganarnos nunca. Y el amor. Amor, que se dicen casi igual, amor y humor. Bien, entonces para cambiar, para hacer cambios de verdad, hay que alterar la energía. Y para cambiar la energía hay que cambiar la conciencia. Por lo tanto, primero tenemos que saber cómo lo hacen. Y segundo, tenemos que darnos cuenta que nosotros estamos siendo piezas indispensables de su juego. Y cambiamos esto o no salimos de ahí. Por lo tanto, no es luchando. Hay que actuar desde la paz. Hay que favorecer nuestro empoderamiento, porque cuando logras que el sistema de control no ejerza influjo sobre tu pensamiento, dejas de alimentarlo.